¿Y qué onda, People Gamer? ¿Cómo están el día de hoy, chicos? Espero que excelentemente bien. Miguel, ¿verdad? Que es MK Carry. Bueno, bienvenidos al primer enfrentamiento de las semifinales de la octava temporada de la Liga Gears Lounge, donde en esta ocasión vamos a hacer jugar a los, bueno, actuales campeones SP versus los chicos de AW. Y bueno, aquí como siempre comentando con nosotros, MK of Tiger. Gente, bienvenidos a la semifinal y a la gran final de la Liga Gears Lounge, a este evento magno de fiesta el día de hoy, porque vamos a ver jugar al campeón de la liga actual versus AW, que no cree en nadie. Vienen con pastillas Bolilivers y quieren seguir aportando a esta liga para llegar muy lejos y quizá el día de hoy derrotar a estos chicos de SP y pasar, que no vienen jugando muy bien, pero vienen ganando, ¿no? Son como el viejo Brasil, no juegan bien, pero ganan, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que traen estos chavos el día de hoy contra AW. Vamos a ver si pueden sacarla. Es un mapa de compras. Se van a jugar en tres mapas. Va a ser de compras, dique seco, y el desempate sería en hotel. Así es que va a estar esto bastante, bastante bueno. Y el día de hoy, pues la diferencia es que se juegan a dos de tres mapas. Y bueno, terminando este enfrentamiento, vamos a poner, bueno, estos enfrentamientos, las semifinales y la gran final, vamos a tener o un bicampeón o un nuevo campeón de la Liga Gears Lounge. Acto seguido, vamos a tener un enfrentamiento de exhibición entre el campeón de la No Limit, de la Gears Lounge No Limit, que son los chicos de ATZ, versus el campeón de la octava temporada. Quedaron de estar los chicos de ATZ, esperamos que no nos queden mal. Si no, pues bueno, oficialmente, pues los que falten o los que no jueguen, se les asigna un 4-0 que va a quedar en futuras estadísticas para futuros torneos, ¿no? Es como si les hubieran dado un 4-0, aunque es de exhibición, pero bueno, pues es importante que lo jueguen y que lo ganen para que demuestren. Para que demuestren, pues, que que definitivamente el nivel de una liga y de otra, pues, es si no es similar, por lo menos que se vea que hay nivel en lo que es en lo que están defendiendo, ¿no? Su título. Y bueno, pues ya, Dica, el día de hoy, ya estamos ya listos, estamos listos para empezar. Déjame ver si no hay tablas por aquí. No, todo en orden. Ya estamos. Creo que todo está en orden. Ya por acá estamos, hay que comparar. Bien listos. Ahorita que comparaste a los chicos de SP con Brasil, dijeron, pues los chicos de W son los de Alemania, y pues recordamos lo que le hizo Alemania a Brasil en este mundial, así que... Pues vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver el Twitter rápidamente, porque ya nos están mandando. Nuestro amigo Jesús nos dice, aquí disfrutando a toda madre la Liga Gears Lounge y la semifinal, y bueno, tiene una tienda de sabritas este cabrón ahí. Y bueno, también nos pone nuestro amigo Marco Antonio aquí listo para ver la liga, y ya los demás, bueno, pues son puras notificaciones que ya no he checado. Y pues necesito checarlas primero antes de hacerlo. Vamos a ver si se puede. A ver. No, a ver. Un segundito. No, bueno, ya eso los pasaré en la siguiente. Porque bueno, por ahí me están mandando, quién sabe, unas imagencillas por ahí. Pero bueno, estas, las que me manden, por favor, deben de ser gente. Deben de ser que vea yo que están viendo la Liga Gears Lounge. Para los que me quieran citar en Twitter, no nada más le saquen foto a la comida y me la manden, no. Tienen que poner, por favor, lo que estén comiendo frente a un celular, a un monitor, ¿sale? Si no, pues bueno, no los voy a tomar en cuenta, nada más los voy a retuitear, ¿no? Porque muchos me mandan fotografía de comida, güey, pero pues vete a saber si le tomaron foto a una pinche comidilla, ¿no? O están viendo la liga, ¿no? No me rompa las pelotas, boludo. Y bueno, ya estamos listos, Dica. Ya estamos listos, sí, más de casi 300 personas puntualitas, Dica, a las 8 de la noche, listas para ver la función de gala de la Liga Gears Lounge, donde vamos a ver a un ganador el día de hoy. Así es que vamos a darle, Dica, fierro pariente, y no lo haga, compa, vamos a escuchar a los chicos de AW y después escuchamos a los chicos de SP. Vamos. Claro. Vamos a darle ML, vamos a ver ese enfrentamiento entre estos dos teams. Y pues nada, ojalá los dos den un excelente espectáculo. De todos modos, como comentamos, vamos a tener este mapa. A continuación, vamos a tener dique seco. Y en caso de empate, pues bueno, vamos a terminar en el mapa de hotel. Hoy no hay Mercy, así que tranquilos. Probablemente el espectáculo va a estar muy, muy, muy bueno. Así que pues nada, apoyen a su favorito. Todos somos Dica. No, ya estuvo. Fierro pariente, así estuvo bien. Fierro pariente, ya estuvo bien así. Suerte a los dos, team. Gracias a todos los que están por aquí comentando. Un saludito aquí para todos. Gracias, se los agradecemos bastante. Y pues bueno, en esta primera ronda vamos a ver y a escuchar a los chicos de AW jugar sus estrategias, sus callouts y todo. Así que vamos, Mele. Vamos. Me voy a partir, chico, yo creo, güey. No, me voy a partir grande, güey. Y ahí voy a saltar, güey.
Tengo un, dos. Ya me ganaron, ¿eh? Ya regreso a esta base. Ay, cabrón. Es que me ganaron, ¿eh? Sí, güey, justo va a ser la mod, güey, de ese cabrón. Tiene uno... Bien. Dos en marca, Mark, denle la marca, güey. Uy, ya cayó, cayó. Esa marca, Digger, güey. Buen Digger, muy buen Digger por ahí. Así, ah, ya. Quédense ya, ya no se va mucho. Acabo con ese. Bien. Marca. ¿Tiene ahí todavía, güey? No, ya no, güey. No, me mataron y lanzaron la otra. Uno en Nate, uno. En los marca. Ah, no, entrada de electrónico. Y esa marca. Otra ahí donde mataron a ese cabrón con el Digger. Marqué uno. Se marca, ¿verdad? Dale la marca, denle. Casi cayó esa marca, ya cayó esa marca. Cayó esa marca. Cayó. Mucho cuidado porque este chico es el que tenía las granadas de fragmentación. Y bueno, por ahí los chicos también tenían el Digger, ¿no? Pero bueno, ahí lo bueno es que está rápido su compañero y lo pudo levantar. Ah, bueno, el otro ya está en otra entrada de ese. Sí. A ver, Dica, háblame por favor. Creo que no te oigo. Hola. ¿Me escuchas? Hola. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Di Carrera y ya, estoy bien guapo. Ya, gracias, Dica. No. Creo que no, güey. Hey, ¿me puedo ir a Mulcher? No. Aguanta. Ahí ya tienes. No. Uno del lado derecho, güey. Sí, ya lo vi, creo que está acá. Súbete, güey, como todo. Si es que no tienes, güey, pero... O sea, acá no. No te subas, güey, pero... Ahí te bajo. No veo a... Ahí lo tengo. Ah, ya lo vi. Ah, me pica mi pie. Ah, ya había uno, güey, estaba eligiendo. A ver si lo puedo quemar, güey. No, aguanta. Ah, no lo hagas. No, Bueno, pues, están haciéndola un poquito pasiva los chicos de SPR. No están no veo que estén haciendo mucho por ir. Van a cruzar, van a ir por granadas. Ya tienen ahí granada. Y bueno, ahí era bajarlo, ¿no, Dica? Ahí era bajarlo y tirarlas de fuego o usarlas de fuego, ¿no? Tal cual. Sí, de hecho, efectivamente, como comentas, aunque parece ser bueno que los dos chicos. AW ha jugado bien. Sin lugar a duda, se comió a algo extraño porque desde partidas anteriores los vemos muy pasivos y los vemos con ese hermoso y suculento hábito del camping, ¿no? La verdad, las chicas de W están jugando muy pasivos desde la fase de grupos, donde creo que les pegaron, si no me equivoco, les ganaron a Choque. Bueno, ya desde ahí creo que les dio miedo y ya están muy, muy pasivos en todos sus enfrentamientos. Y bueno, esto creo que si no pasa nada espectacular, pues veremos punto muerto. Vendieron los tres. Uy, casi lo quema. Qué buena, bien. Muy bien. Buena granada. Ahora sí. Espérate. Ahora sí, a correr. Y los de fragmentación como para cuando. A correr los chicos de SPE. Y tienen que aprovechar estos chicos y comérselo, pero rápido, porque te lo tienen que comer rápido, porque el otro chico va a correr. Y yo creo que se deberían de dividir, Dica. Dos contra ese. Sí, dos y uno, exacto. Y ahora sí, está en tarima. Y bueno, 10 segundos. Ahora sí, a darle. Va, ahí lo llevan. Los dos, 9. Yo creo que ya se salvó. Sí, no, le van a dar, Dica. Sí, le dieron, Dica. Qué bien la sacaron. Bien, Mele, pues lo ponen de emoción, pero los chicos de AW, bueno, ahí lo hacen muy bien, aunque hubo otro error de SPE, ahí cuando derribaron a este chico, no vivo las granadas de fragmentación, pero si no, lo hacen muy bien aquí los chicos de AW, y se pone 1-0. 1-0, muy bien, estrategia a full y pues también se vale, ¿no, Dica? Sí, totalmente. De aquí me voy a pasar por allá. Tenemos 1, 2, 3, tiro, güey. Están igual que nosotros, güey. Marca. Ya los van a rodear por ahí, oigo. Una baja, qué bien, ya hizo una baja ahí. Ya podría cruzar este chico, va solo contra él. Deberían de llegarle a los dos, vamos a ver qué bien. Mira, bueno, ya lo bajaron. Deberían de llegarle a ese
Qué bien, qué bien jugó Daffy, muy bien. Y bueno, pues se les viene la noche a los chicos de... Cuidado, muy bien. Uy, se les viene la noche a los chicos de SP. Y pues bueno, van a tener que rifarse. No, tocadísimo, ya no pierdan a la cabeza. Qué buena tinta. Y muy bien, se caen los chicos de SP, Edica. Y se les viene la noche a los chicos de SP. Sí, ¿no? Sí, efectivamente, aquí los chicos de W lo están haciendo mejor. Mele, le meten, bueno, la primera ronda cuesta un poco de trabajo, pero esta segunda se ve, bueno, más cómodo, meten más fácil esta segunda ronda y los ponen en una muy buena posición ya de ventaja de 2 a 0. Yo aviento a mi homo, van a choque, Dica, van a choque. Ya viene el carisma, güey. ¡Qué buena! ¡Qué buen digger! Muy bien. Y pues mira, ahí está otro tocadísimo que lo dejó ahí con esa pistola. Muy bien. Ahí va. No cayó. Las de fuego. Uy, qué malas tiró. Oh, verga, me tomaron las tiró. No, ¿qué haces, Nico? Aguanta. No, qué mal. Se entregó Daffy ahí, Dica. Se entregó muy mal. Muy mal se entregó. Va contigo, Insani. Qué bien, ya la sacaron. Qué bien. Uy, ya, muy bien. Bueno, ahí se pueden parar todavía. No, muy bien. Es que Daffy. Ahí sí la cagó este chico de Daffy. Sí, la cagó por entregarse. Ya la tenía. Ven, mátame. Ya estaba prácticamente esta tercera ronda a su favor. Y bueno, hay un error pues después de esta ronda. Ojalá pues bueno puedan recuperarse los chicos de SP o puedan determinar este primer enfrentamiento los chicos de AW. Pues vamos, van bien. Si te has dado cuenta, SP ha sabido aprovechar todos los errores que le han presentado los rivales. Todos los errores que le han presentado los rivales. Estoy con el incendio. Tarima, van a cruzar el tarima, güey. Tú, métete si puedes, métete, güey. Uy, si ella le pegó ese duro, ¿eh? Sí, lo vi. Vamos, ella. Pega sus Ryu Seiken. No mames. No, güey, es que Daffy hubieras avanzado con ellos, güey. Sí, güey. Ah, bueno, el otro está allá. No sé, me escucha muy virgen, güey. Ey, hay que cobrar, no mames, nos van a querer agarrar. Nice, güey. Sí, güey, ya tienen todo. Ya. Es que me quiero tirar por atrás porque aquí me van a matar. Oh, sí. Hay uno en el electrónico, ¿tú, Dulce, ya? Sí, tengo uno y mira, la marca. Double, va a regresar ya a baño. Aguas. Daffy, es que ya habíamos quedado, güey. Ya van dos. Es que quedamos ahí, que es, güey, se la saben, güey. En cualquier momento me hubieran bajado. Muy bien, los chicos de SP. Y en el chat están que se comen a Daffy, Mele. Sí, la cagó, la verdad, la cagó muy feo. Esa ronda era de ellos y él se entregó solito, se fue a entregar. Güey, era para que levantaras granada. Sí, no, lo están cagando, igual, pero bien apea Daffy aquí en el chat. Y pues ni modo, le está costando a los chicos de AW esto porque SP empata. Tengo dos. Ya me echaste a baños, Cuidado con esas granadas. Marca. Bueno, el de tarima no está haciendo absolutamente nada. Porque mira, el de tarima podría fácilmente bajar al de granadas y no está haciendo nada. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hacen ellos. Se están abriendo bien. Vamos a ver cómo está el mapa cenital. Están muy, muy tácticos los dos. Vamos a ver, ojalá que se puedan hacer algo, ¿no? Tengo una en el electrónico. Sí, pues ojalá. Aguanta. Maite pone You Daffy URG. No, ma. Ay, hermosa. Se pasa. No, yo no. Aguas. Se aventaron ahí.
Ya no tiene. Se pasa la gente, anda con todo. Hashtag Dafin es un pendejo, Dafin sí, sabe qué, Dafin esto, Dafin lo otro. Le han de estar doliendo las orejas a este chico impresionante, pero es que lo ha hecho mal, lo está haciendo mal y la gente lo sabe y se lo tira en cara. Sí, dos rondas se las comió, se lo comieron. Ya los encerramos. Ya tiro dos. Uy, bueno. A ver, no la cagan otra vez ahí. Porque tienen a los dos abiertos ahí. A abrir el electrónico. Exacto. Ey, desde Tarima pueden cruzar el que está aquí, güey. Adiós, ya se cayó. Ya cayó. No, bueno. ¿Por qué esperó este chico a aventar el Digger cuando lo iba a recoger? Era una kill segura, increíble, Dica. Increíble. Esos errores no se deben de hacer. Ya va a pushear Dragon. Y mira, si Dragon se pone listo, muy bien le hizo el back y ya nada más queda Dragon. Pero ese Digger muy mal, ese Digger era asegurar la kill, no tienes que aventarte un doble, no estás clipeando, no seas pendejo. Va a caer. Sí, muy bien dicho, ¿eh? Sí, no mames, o sea, se esperó a que el otro lo fuera a recoger para aventar el Digger. No mames, no estás haciendo clips, cabrón, o sea, era asegurar esa kill. Avienten su humo al sí, de, sí, totalmente, al pero bueno, aquí los chicos de W van 3-2, me le están a una ronda de sacar el primer mapa. El primer mapa, muy bien, pues vamos, ojalá que se les haga. Ya levanté negro. Buena, nada más cúbranse con ese sniper. No, está el chico, no, güey. No, nada más nos sumen. Tenemos nades, aguántenlo. No, ya ese sniper ahí los va a cruzar. No asomen la cabeza, chicos. Todos los que nos ven en la transmisión, más casi 400 personas. Esto es lo que no se debe de hacer. Mira. Ustedes les puteamos tres allá a Tarima, güey. No. Tocadísimo. Otro sniper y lo baja, Ya lo bajó. Obvio, eso no se debe de hacer. Muy bien, pero lo están cubriendo muy bien, le están dando el cover. Y ya lo hicieron retroceder, qué buena, Dica. Ya también tiraron por ahí a uno. Daffy down. Bueno, pues ya. Atrás, pero no. Güey, estoy lagueadísimo, güey, me dio la. Estoy lagueadísimo. Lo mismo que me hicieron a mí, güey. No mames, Laker. ¿Lo viste, Mele? Sí, no. ¿Está lo que, güey? Pero bueno, aún así lo alcanzan a hacer. ¡Wow! Sella muy bien. No, ya. 3-3, Mele. 3-3. Y a una de írseles a AW, ¿eh? AW, la verdad que, caray. Pena ajena. Porque han tenido las de ganar y no lo han aprovechado. Todos estamos lagueadísimos, creo. Sí, dos. Tengo tres. No, Sella está lagueadísimo. Vamos a ver a otro. Daffy no. Pero bueno, Sella lagueadísimo. Yo si fuera tú ahorita cagaba a todos los de tu casa que dejen de usar el Netflix. MK Daffy. No mames. No me rompa la pelota, boludo. Ya me van a empujar, ¿eh? Marca. Uy. Va a caer, espera, me voy contigo, neta. Bueno, no sé este chico qué hace ahí. Aguas a su izquierda, ustedes. Oye, estamos encerrados. Ellos ya no tienen frag. Bueno, ya se encerraron estos chicos y pues bueno. Aquí tarde o temprano se les va a venir la noche a W. Porque ya se encerraron, Dica. Ya se encerraron. Van a sacar así, güey. Esperen otro, dime. Es puro agarrar un metro, digo, por agarrar fuego. Si no me hubiera abierto, nadie se movió. Hagámoslo. Tengo todavía un humo, yo tengo mi humo. Pues bueno, Dica, híjole. Para mí la ventaja la tiene SP ahorita, ¿eh?
SPE debe de aprovechar bien esta ventaja que los tiene todos encerrados. Esta ronda para mí es bastante sencilla, Dica. Si yo fuera Lakers, lo que haría es esperar granadas, Dica. Granadas en manos, acercarme a tarima lo más posible, aventar una granada del lado derecho, lado izquierdo. Y a mi orden, cuando salgan estos güeyes a brincar, ya salieron otros dos con Lancer, uno pushea y se acabó esto, Dica. Así de fácil. ¿Por ella? Sí. No, no, yo voy. A la madre, todavía no perdemos el toque, ¿eh? No, de todavía estrategia. No, güey, no mames. Madre. Nuevo equipo para la novena temporada, se va a llamar Veteranos MK. Jubilados MK. Jubilados, anda. Ya tenemos juegos, güey. Sí, bueno. Sí, no, con todo, se lo están comiendo Duffy, pero puta. Mira, si yo fuera los chicos de AW, ¿qué haría? Estos chavos están mal ubicados. Mira, SP está mal ubicado. Mira, no gastes el Digger, así no le vas a dar a nada. No seas pendejo. Mira. Tendrían que salir por su lado izquierdo, viendo nuestro mapa cenital, presionando al que está solo o a los dos de allá. Mira, irse por dos, uno nada más haciéndole cover a los chicos de su lado derecho para que no los ahí está. Chequen para dónde voy. Ah, nay. Exactamente era lo que era. Un minuto, güey. No, pero bueno, los chicos de AW tienen una desesperación impresionante porque tiran todo a lo loco, ¿sabes? O sea, nos están acorralando, tira todo a lo pendejo, pues a ver si salen corriendo y se espanta, ¿no? Muy mal, ahí va la primera granada y van a correr todos aquí, se va a caer Sella, sí. Y ahora ahí la segunda granada tiene que ir con Sella. Espera. ¡Uy, qué buena baja! Muy bien, y ahora es cuando, ahora deben de avanzar. Deben de avanzar ahora, pues tienen uno, no sean pendejos, avancen. Avancen por el que está solo. No lo vayas a quemar a tu propio compañero. Ahora llevan sí. Dos granadas tiradas a la sí, mierda. Sí, no, a la mierda, literal. Y pues bueno, tienen que hacer la presión ahora, sí o sí. Para tratar 13 segundos, tienen que hacer lo posible. Voy por ellos. Ya tiene, ahora qué. Vientos, ahora tienen 8. Que apurarse. Ya está rodeado aquel cabrón también. Y nada bien, más uno. Está este chico. 4 segundos, 3, 2, 1. No mames, Dica. No. Estos chavos les falta. Pero una montaña de maña en GB, Dica. Eso, ese puto push era, en cuanto se cayó con el Digger, era hacerle el push al pendejo que quedaba solo, Dica. Qué coraje, ¿no? Sí, no, y el otro chico bien, lo hace muy bien. Se pega, puta, a la pared de ese baño, que casi le daba la vuelta a la pared. No, la verdad, lo hace muy bien y pues logra sacar el empate. Mal por los chicos de W. Tiraron dos granadas a lo pendejo y cuando, como dicen, en cuanto fue la baja, tenían que ir a pushear. Y esas granadas, era una baja cada uno seguro. O sea, no entiendo el por qué aventarlo a lo loco. Aguas, ahí hay aguas, se están cruzando desde el otro. Agaste las nades, güey. Puta madre. Güey, es que no agarren las nades y así aviéntenlas como pendejo, güey. Al sniper, el problema es el sniper. Sí, ellos sí. De aquí yo lo estoy viendo. Al pedazo que nos van a enseñar, güey. No mames. Ya va el sniper para allá, MK Eye of Duffy. Esa mamá. A la verga, me quedé tocadísimo. Ese Ben Alpha no vale madre. Y AW les voy a meter una chinga cuando tengamos junta del team. Saludos a ese Ben Alpha. Allá se le metió uno, Claro que lo puedo cruzar, güey, por las otras marcas, güey. Sí, güey. Está bien. Ah, con el sniper. Ya hay otra en baños, al tiro. Sí, wey, ya me dio cuenta, ya me está cruzando. Aquí estoy. Si le llegan a entrar, aquí estoy, güey. Insanity. Si le llegan a entrar, él va a correr y nos vamos a volver a encerrar. Insanity. ¿Crees que lo puedes aguantar aquí? Sí, güey, estoy bien. Ay, es que quiero salir, pero el peor es el sniper. A ver, aguanta. Casi que la marca. Aguas con ese sniper, Oh.
Güey, dos sniper, güey. Si se van por esto ya, güey, no van da a fiarrera, tener... ¿eh? Ay, güey. Ay, güey, no, eso está más OP. Con un sniper van a tener dos. Dice Rip MX igual a pendejazos. ¿Qué pasó? Déjenlos, pobres. Ya, ya, uno ya se vino acá a tarima. Les van a glitchear el sniper ahí con ustedes y van a tirar a uno igual a nosotros. Sin ay, ya, ya, vi el sniper acá, güey. Ey, si ya aplico. GG, CXP, muy bien Lakers con ese sniper. Ya, ya me van a empujar, güey. No mames, ya pusieron porque están. Está, qué bien. Muy bien, muy bien. Ya pusieron una. Buena, que no les avancen allá. No, mijo, Daffy, deja esa puta escopeta y da el soporte ahí. Puta madre, güey. Órale, pendejo, órale. Órale, Daffy, rífate. Rífate, Daffy. No mames, no lo puedo creer. Increíble, vamos a ver si les alcanza el tiempo a estos chicos. No, bueno, vamos a ver, porque tocadísimo, tocadísimo ese chico, tocadísimo, dale, no pierdas ese Wambi. No pierdas ese Wambi. No, ¿qué haces? No te abras, dejas a tu compañero solo. No mames. Te van a matar, güey. Corre, tú corre. No, ya. Ellos sí no se la van a perdonar. Uy, tocadísimo, que se quedó tocadísimo. Se quedó tocadísimo y pues bueno, ya. Lleva otro para allá, güey. No sé, güey. Me corrió, Cuidado, no, cuidado. No, ya. Down. Y los chicos de SP sacan el primer mapa melee. Lo sacaron muy bien. ¿Cómo lo viste? Muy bien, pero honestamente. Honestamente, la verdad. AW está perdiendo literal por pendejos. Porque no ganaron un 1v ahí. Tuvieron para ganar. Se la piensan mucho. Se la pasan campeando. Cuando deben de hacer el push, no lo hacen. Y bueno. Han perdido esta ronda, la verdad, por no saber cuándo ejecutar pues prácticamente sus estrategias, Dica, y eso pues está muy mal. Vamos a cambiar de mapa, vamos a verlos ahora en el mapa de Dique Seco, si no me equivoco. Sí, Dique Seco, Dica, y pues bueno, ¿qué te puedo decir, Dica? No, pues bueno, creo que todos aquí nos dimos cuenta, ¿no? La verdad, lo que pasó, pues aquí Daffy pues tuvo un mal día, tuvo un muy mal primer enfrentamiento y pues ojalá los chicos de W puedan, pues bueno, sacar la casta en este segundo mapa que es Dique Seco y ojalá puedan sacar este mapa y pues irse un desempate, ¿no? Creo que estaría más que genial, pero pues nada, es lo que vamos a ver a continuación, pues qué es lo que va a suceder en este enfrentamiento en el cual los chicos de... Ahora vamos a estar, perdón, escuchando a los chicos de SP, así que pues bueno, vamos a escucharlos y a verlos ahora a ellos. Sí, vamos a escucharlos y verlos ahora a ellos y pues bueno, la verdad perdieron, pero no por malos, por güeyes. Y pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede ahora, Dica, y pues con esto los chicos de SPE ya tienen pues un match a su favor y pues están a punto de irse con la victoria si llegaran a ganar este, Dica, así es que vamos a darle. Bueno, Dica se murió yo comiendo mi helado. No, aquí estoy. No, pues ya sé, güey, pero estamos para comentar, güey, no para... Ah, pues es que hace... Bueno, ahora que ya implementamos esto de poder escuchar a los chicos en los teams, pues bueno, ya me quedé prácticamente sin chamba porque mi chamba era hablar como pendejo, ¿no? Vamos a escucharlos, ¿no? Vamos a escucharlos. Ya viste, me corto mi chamba. Pero tengan cuidado ustedes dos, güey. No quiero que digan, me llegaron por la espalda. Tenemos tres. Manejo, hay que comernos este. Por puente. Cómetelo. Dale, barrojo. No, 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 no,
Hazte para atrás tantito, güey. Tenemos uno aquí en arco, güey. Uno aquí en arco, güey. Mira, cuídate, dije que no vaya a subir el dragón, eh. Uy, se los comieron. Güey, no mames. Le soltamos entre los dos, güey. Ya ni pedo, ya ni pedo. Les avisamos, si la sacan, si la sacan. No te encierres, no te encierres, Tsumisumi, aprende esto, no te encierres. ¿Qué te vas a hacer? No, güey, es que él lo puede cruzar más fácil, güey. No, 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 pero no te encierres, güey, van a hacer que lo encierren. Quedan 2 minutos 57, si lo pueden hasta pasar. Ahí tienen dos. ¿Qué pedo? Porque mira, no, que me están pasando acá los, güey. Te lo clavó desde abajo, güey, es que, güey, estoy diciendo que no te encierres, güey. Te vas a un lugar donde te van a dar. Pues bueno, Dika, muy bien, bien. Pero ya no me emociona, Dika, ¿eh? Ya no me emocionan los AW. Ya no me ilusionan tan fácil, ¿no? No. No, pues bueno, lo hacen muy bien esa primera ronda. La verdad, lo hacen muy bien, Mele. Pero ojalá puedan ser constantes porque en la otra empezaron bien. Efectivamente, ojalá en esta ocasión no llegue a pasar así. Y yo ya hubiera cambiado a Daffy. Es que, güey, hubiéramos sido los cuatro choques, güey. Hasta así les ganamos. Abra la derecha, ¿eh? Bueno, una granada ahí, crack, mata a todos. Vete abajo, vete abajo, dragón. Vete abajo, dragón. Dragón, bájate. Con este wey, para que no lo ven acá. Ábrete, respawn tú, Sumisumi. No, ya no se puede abrir, ya le van a dar. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya, ábrete, vete, 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 vete. Ábrete, 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 dragón. Aguante, estoy yo, estoy yo. Va muy rojo, eh. Ya salió el de que estaba aquí. Ya, güey, ya, güey. Yo acá tengo 12, creo. Agarra tinta. Laker, atento, creo que acá tengo 12. ¿Dónde está el dragón? Ah, ya, ya, ya. Están arriba, güey. ¿Tú, Laker, los puedes ver? Van a agarrar tinta, güey. Hay uno en tinta, ¿cuántos hay arriba tú? Mira, güey, aquí hay uno pegado a dragón. Aquí arriba, mira. Ahí arriba. Ahí. Mira, te puedo cruzar a ese, ¿eh? Te puedo cruzar a uno. Pero, ¿cuál, David, cuál, cúbreme? Dame pistol, cúbreme con pistol, ¿eh? No, güey, te están tirando. Cayó. No, viene otro, atrás, dragón. Dragón. Ay, güey. Dragón, no te hubieras ido corriendo, güey. Mira, uno ahí está abajo, güey. Ahí va. Pinta, pinta. No, está en caja roja, tú, Manny. Laker, tú tienes. ¿Dónde, Manny? Uno está en caja roja, Tú, Laker. El otro está acá en la barda gris, güey. Uno calado. Maravilla, tú dale calado a Laker, güey. No, no, ya se hizo para atrás, Laker. Oye, es mejor que lo tal tuyo, ¿dónde está el tuyo, Manny? ¿Dónde está el tuyo? Está aquí en barra. Ahí marca. Barra blanca. Ah, sí le puedes dar si cambiamos, ¿eh? No, mira. A ver, te cambio. Ya parece un sniper, güey. No, aguántame, aguanta. No te digo si te pusheo. El tuyo, Laker, que está bien, caja roja, ya va. Ya va, ya está apuntando allá donde estaba su amigo, güey. ¿Caja roja dónde? No, ya se metió, ya ha vuelto. Leí que puedes avanzar por el otro. Bueno, no. No, ya salió otra vez, güey. Mira, el otro está esa caja roja, güey. ¿Le puedes dar ahí, Leker? Ya lo vi. Dígame si funciona aquí enfrente. No, güey. Sí. Vete hasta atrás, dándole. Sigue en volto. Está apuntando donde está. Ya. Yo le di el mío. Dígame, pusieron el otro, el mío, dígame. Sí, sí, sí. No, güey. No, el otro está dando cover. Dígame, ya me vio que le estoy bugueando el franco, güey, el otro. Por eso le digo que se me va a pushar. No, está muy lejos aún así, güey. Creo que también está, güey. ¿Puedes bajar, Manny? Uf, casi abuelo. ¿Dónde está el tío, cuando bajes, güey? El tío está abajo, güey, pero no saca la cabeza porque yo le estoy dando. Está en caja roja, tú, güey. Vale, me dices, ¿eh? Me dices, Laker. Ya, intenta. Bien, Manny. ¡No, güey! ¡Dale! Te presionaste mucho en el disparo, Laker, güey. Laker, te van a pushear. Laker, te sube, Te va a ver otro por dentro. Uy, ¿por qué te quedaste, güey? Hubieras corrido, güey. No mames, no alcanzo por eso. No, que no, apenas te iba a decir, no, que no te ibas a emocionar. Güey, no mames, yo le solté los escopetazos. Tú no le hiciste el sniper, güey. Yo le di, güey, porque me salió rojito y le di. Güey, no mames. Ya, güey, otra vez estás. Hay que dar choque, güey, que da choque, sí ganamos. Que diga choque, sí ganamos. No venden humo, nada más bajen al primero y ahora así funcionan todos por el primero, güey, por el que marquen. Marquen nada más a uno, nada más quieren a todos. Cayó. Buena, ya cayó, güey. Aquí está un puente. No puede salir, no abro,
Espérense, arco, cargo, arco. Cargo. Me la pegas también, pero... Sí, güey. Es que, güey, siempre les digo, espérense, espérense, que siempre cargo arco. Vete a Frag. Luego, Dragons y Manny, que ganemos arriba, empiecen a cruzarle a esos güey, al Sumi, al de abajo. Pues va uno por favor. Avienta humo, San Dragon. Sí. Sumi, ten cuidado, güey. Si ya te ganaron ahí, regresate porque te van a cruzar de arriba del otro lado. No, Mele hoy anda con todo, hoy tiene ganas de cagar a la gente. Qué bueno, Mele. Te extrañaba el Mele cagar gente. Ah, no, me están disparando desde la caja roja, Regresate, ayúdale por atrás, Dragons, ayúdale por atrás. Ya. Wey, me están disparando de arriba, qué pedo, wey. No es de arriba, wey. Ahí es de abajo. Vete, Manny, cubre atrás, wey. Tranquilo, Dragon, ya muero, ya. Barroco. ¿Qué pedo, dónde los ayuda a ustedes? Ven, acá tenemos, podemos pulsarlos de acá abajo, wey, si nos ayudas. Sí, güey, pero estaremos frags, güey. Yo tengo... ¿Dónde están? Anda, pushea. Ah, qué pendejo, tenía el micrófono apagado, Vika. No mames. Yo hablando como idiota, perdón. No mames, ¿neta? Sí, neta, güey. Ya tiré. Ahora que yo no he comentado y tú has comentado todo, tenía el micrófono apagado. Ya está tirado. Señores, esto merece meme. Sí, no mames, yo hablé y hablé como pendejo. Ya voy, Dragon. No, les decía... Bueno, lo bueno que no oyeron como los cagué. Aguanta, que te va a pichar. No, güey. Uy, cabrón. No, les pues decía bueno, que me daba pena, que me estaba dando pena como estos chavos empiezan ganando y de repente dice, sí amor, ya lo chequé, estaba apagado el micro. Ya me mandó aquí también mensaje que estaba apagado el micro, sí estaba apagado el chingado. Te vete por... Frac. No, mira. Cayó. Yo también, güey, no mames. Levanto. Ahora allá. Sí. Agárralo. Ayuda, Dragon, allá arriba, Tumi. Yo, Tumi. Ya sé, güey. Echó a correr. Dice, hay que se quede. Le dicen, ayúdalo allá arriba. Y dice, ni madres, hay que se quede. No mames. No, huevo, que chingue ese mal. Ya sé, güey, no mames. Ahí están dos. No, este chico no se va a escapar. Te abre uno por atrás, dos. Ya se te metió atrás. No, este chico. No, ya. Ya. Lo derriba muy bien. Está más tocado que un niño en la casa de Michael Jackson. Ok. Sí, no, ya. Era mucho. Muy bien, estos chicos de W. Pues bueno, Melo, ahora sí emocionate porque tal vez lo sacan o no. No, no creo, Dica. No creo porque esta le salió al choque, pero no les está saliendo el choque a los AW. Pero bueno, SPE lo viene haciendo muy bien. SPE está aprovechando cada error que está teniendo cada team en la liga. Y eso es digno de reconocerse, Dika, ¿eh? Digno de reconocerse. Tiene una. Tres. Ahí tiene uno. No les dije. Regreso. Va a morir, pedo. Quítate. Me llega otro, dale, cayó otro, Dragon, ya le están cruzando, Dragon, dale la vuelta, güey, ya le llegan por atrás, Manny, a ver. Dragon, le puedes llegar, güey. Dragon, le puedes llegar, güey. Aquí tenemos un arriba. Va a salir. Le tiro otra frase. Otra. Ya. Arriba. Perdón, te tiré yo. Va por puente. Aquí está. Nada. Dios mío, chamaco. Uf, Dicat, ¿qué te dije? Por eso ya ni me emociono, caray. Ganan las más difíciles, pierden las más fáciles. Me recuerda a México en el Mundial, chingada. No recuerdes, no era penal. Vete a puente, güey. Ya voy. Llega luego con escopeta, no saques otra arma. Güey, voy a lanzar humo, güey. Yo lo puedo lanzar por reaction, con reaction, güey, fácil. Puta madre, pinche banca estúpida, güey. ¿Cómo no encuentre? Voy. ¿Qué pido, güey? No, va a caer. ¿No? Agarra tu arco. Regrésate. ¿A dónde? Atrás. Ya se están regresando. Uno va a agarrar el frac.
Tengo una caja roja, No, ya se me abre. Ahí está el de Frank. El de Frank, ahí se quedó, güey. ¿Tengo alguien acá abajo? Se la está bugueando a ti, Laker. Ya. Güey, tengo alguien acá abajo, ¿sí? ¿A dónde? Me están disparando los dos. A ver. El tuyo, Manic. En puente tengo dos, creo. Aquí tengo uno abajo. No, no tienes a nadie, Manic. Tengo uno abajo aquí en Digger, güey. Perdón, en Arco. En Franco. No, en Arco, en Franco, la verga, güey. Es un Fallout pendejo. Frat, tienen que comerse a Dragon, sí o sí. ¿Qué? No, güey, no mames, ¿qué te digo, güey? No mames, Dios mío, cabrón. No, adiós, David. Vaya, vaya el otro. Daffy down, pero ya está más frito que nada. Y los chicos de CP empiezan a cruzar muy bien. Aquí Rubén, Jere, por el double se agarra con Manny, pero va a hacerle el 2 a 1 y este chico lo va a bajar. Pero dale el 2 a 1. Dale. Manny, corre. Ya está rojo, Dragon. Ya sé, güey, no me grites. Abre. Tranquilo, Manny. ¿Manny, traes arco? Sí. Mira, yo traigo stun. Mira, traigo stun, güey. Se lo tiramos al de que ya casi. Ya, también, ya que sí. Pues están a la mano de los CSP por parte de Dragons y Manny y por los lados de Revenge y Double. ¿Qué pasará ahorita? Tíraselo al que tengo de mi lado y avanzamos por el tuyo. No, les. ¡Qué bien! ¡Corre! ¡Corre ahora sí! ¡Corre! Tienen dos, no la pueden perder así. No la pueden perder así. Tienen que bajar y rápido. Y bajar en putiza rápido para rodear en putiza. Uno se va a rodear, está abriendo uno por puente muy bien. No te subas, papá, porque se te. ¡Qué bien! Ya lo tiró. Muy bien, lo tiró y sacó tercer mapa, papá. ¡Qué buena, Dica! Muy bien jugado. Muy bien, esta última. Este chico lo hace bien, le hace por ahí. No sé si fue intencional la finta esa de me voy y en lo que sale este chico, pues bueno, le pegó toda la pistolita. Pero lo hace muy bien y nos vamos a un tercer mapa, Mele. Nos vamos a un tercer mapa, Dica. Muy bien jugado. Uf, les costó trabajo, Dica, pero la sacaron. Muy bien jugado, la verdad. Vamos a ver qué es lo que dice este último enfrentamiento. Porque han estado, Dica, bien OP los enfrentamientos, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Quién me habla? Sí, sin lugar a dudas lo han estado haciendo bien ambos teams. Aunque bueno, por ahí me leyendo un poco desilusionado. Pero aún así, los chicos de AW, pues bueno, pueden sacar este segundo mapa. Y veremos cómo termina esto. ¿Cuál será su desenlace en el tercer mapa? Y vamos a ver Hotel, Mele. Vamos a ver Hotel, aguántame tantito, Dica. Vamos, dame un segundo. Claro. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a poner local. Bueno, ahorita si hubiera tiempo quisiera reiniciar mi internet, güey. SP. No, ese yo, bueno, yo también. Ahorita sí me voy al lado. Permítame un segundo. ¿Dame lesiona, güey? Un segundo. Sí, güey, A nosotros nada más, uno de nosotros. Perdón, no les había puesto el mute. Aguanten. Calma. SP y siguen los chicos de AW. Ok. AW. Muy bien. Déjame ver cómo va a estar esto. Aquí va a estar SP y acá AW. Pues bueno, Dica, ¿cómo ves? ¿Cómo viste este enfrentamiento, Dica? Lo vi bien. Siento yo que tuvo más oportunidad los chicos de SP de ganar este enfrentamiento que los de AW, pero bueno, al final pudieron hacer bien los de AW. No sé si se llame karma o como tú quieras llamar, porque en el primer enfrentamiento lo debió de haber ganado AW, ¿no? Entonces, pues nada, los dos cometen errores, Vele. Los dos pierden un mapa debido a sus errores y pues nada, se va a definir todo en este tercer mapa de hotel. Y no sé, no puedo inclinarme por quién va a ganar el día de hoy. Para mí los dos lo están haciendo pues relativamente bien. Pero todo va a depender, yo creo, de las rondas de Boomer, ¿no? Porque las otras rondas como que las siento que sí las va a ganar los chicos de SP. Digo, es lo que yo veo, es lo que yo pienso, por lo que he visto jugar los SP, creo que las rondas de Digger las tienen bien hechas, ¿eh? Pues sí, vamos a ver que sigue el mapa de hotel, Dica. Dame un segundito, permíteme, el mapa de hotel. Permíteme. Vamos a poner aquí mapa hotel, ¿dónde está hotelito? Aquí está hotelito. Y pues bueno, Dica, vamos a escuchar a los chicos de AW ahora
Y uff, Dica, bueno, pues las cosas se les complican a estos chavos. Llegaron hasta estas instancias. Último mapa, Dica. Pues bueno, pues que gane el mejor, ¿no? Ahora sí ya no hay perdón para nadie. Y de aquí va a salir, pues, alguien a la gran final, Dica, ¿eh? Sí, de aquí vamos a tener sin lugar a dudas el primer finalista, Mele. Pues mucha suerte a ambos teams, mucha suerte también a los chicos que andan en el chat apoyando a su team de su preferencia, de su elección. Y vamos a darle, Mele, en este tercer mapa que es hotel y que no es nada fácil, ¿no? Le No. salió bien a los chicos de W en dique seco, que es un mapa un poco más grande de lo normal, pero aquí hotel no es tan chico como de compras, pero no es tan grande como dique seco, así que pues nadie va a poder esconderse o correr aquí, ¿no? Es más fácil cruzar en este mapa. Sí, es más fácil cruzar y pues bueno, vamos a ver qué show, Dica. Y pues híjole, pues ojalá que esto se componga, Dica. Y pues muchas gracias a las 442 personas que nos están viendo, se los agradecemos infinitamente, ¿no? Gracias, me necesitas. Sí, hijos de puta. Vamos a oírlos, Dica. Vamos a escucharlos. Aviento humo. Daffy, pásate. Esto es la yadísimo, güey. Vamos a intentar humo yo también. Tenemos dos, creo. Wey. Yo tengo dos afuera, ajá. Ya. Uy, qué buena granada, Dica. Muy buena, muy bien. Hace una doble triple, Dica. Ahí está, limpiando. Bien, chicos, W, muy bien. Empecé a leer la primera ronda Sí, la esta, güey, sacaron muy bien, Dica, Sí, ¿eh? yo igual, tranquilo. Sí, lo hacen muy bien, Mele, aquí en esta ronda. Y pues bueno, aquí me pegan una cachetada con guante blanco, chicos, W. No, que en Digger nos iban a ganar puñetas, pum, pum. Y ahora va ronda de Boomer, cuidado. Sí, bueno, estoy teniendo problemas con la conexión de Twitch, gente. Pero es Twitch el que está teniendo problemas, gente, ¿ok? Me está marcando que, bueno, el servidor de Twitch está un poquito cargado, pero bueno, eso es una cuestión de Twitch. Aquí la transmisión la estamos viendo bien. Qué bien, los chicos de AW, bastante bien. La buena, Duffy. Muy bien, Daffy recompuso, Dica. Daffy, vete H. Ya lo tiene, avanza, instante. No mames, hubiera agarrado esa Lancer, dijo esa Nasher. Aguanta, Daffy, aguanta. Sí, está bueno, güey. Sí, le aguanté, pero viste que sí. Ah, sí, la aguantó, güey. Está bien. Sí, o sea, sí, bien, Chloe. Pero hay que avanzar. Ya empujaron. Ahí se quedó Nachi, ya avanzó. Avanzó donde mató a Daffy. A tu derecha. Ahí está, güey. Tiene el Lancer en la mano. Uy. Nadie quiere arriesgar, no se avienta nadie. Sí, Yo creo que no, eso es no, el punto nadie. muerto. Ey, ¿qué pedo? ¿Cómo te Nadie mató? se avienta, Dica, y pues bueno. Estaba cruzando Caray, el hombre, tuyo. qué cosas, ¿no? Estaba cruzando el tuyo y el de Sí, costado ese nunca lo chico vi. SP ya va a Avanzó. tomar una mejor Teníamos posición, tres este de Manic. 11. Es muy difícil que le Pues pueda dar a este chico de de Revenge. Y pues nada, yo creo que esto ya va a terminar así, Mele, punto muerto. Ya, por Entonces, mucho que se ¿cómo le tiren vamos a cartitos hacer, de amor, Iván? ya esto va a terminar ahí. Sí, pero Dica, voy a cerrar tanto el Skype, ¿ok? Vale. Siento que se van de todos afuera, a ver. Llegan rápido, no voy a arriesgar. Pero Si nosotros van todos, no nos arriesgo regresamos ahora sí. al Te regresas, güey. Sí, te regresas. Pásate, Zafi, güey. Yo no voy a meter humo ahora, güey. Voy a ver Snoop. Perdón, gente, les digo que hay un problema con Twitch Nadie, TV. nadie, nadie, nadie. La transmisión aquí Aviente el está humo, güey, para que funcionando se bien, vaya. lo van a ver en la No, repetición, pero bueno, es un problema por ahí de Twitch que me está mandando que los servers están demasiado ocupados. Ahorita no se preocupen, pero bueno, pues vamos Abajo en ese 1-0, digger, ¿no? abajo Se en está el... viendo. Ey, si sí te puede regresar, pero... Aguante, Daffy, regresa. Yo estoy afuera con este Rabas, güey. Tengo uno yo aquí, güey, tengo uno yo aquí, güey. ¿Hello? Aquí andamos. Ah, ya no tengo la, güey, qué Y lo horrible. que pasa es que los servidores de No, güey, Twitch me entró están por el mandando culo. error. Me manda un error aquí que está ocupado el Aguanta, servidor en aguanta, donde estoy conectado. A ver si ahorita me conecto a Rabas. otro server. Me voy con ellos, güey, me voy con ellos. Dale. Tú, ponte en medio, voy por el arco. Güey, ya me estoy empezando a leer otra vez.
Sí, igual yo. Ey, marca, marca, Epi, ¿dónde está el tuyo? Está rojo, güey. Rabas, te digo que te van a querer a comer a ti, güey. Sí, sí, sí. Se movía barricada, se movía barricada, güey. Se movía barricada. Ah, güey, estoy con ellos, no me puedo hacer nada, güey. Ya está en carro, güey. Ya me puse en medio, ya me puse en medio. Tres nos encerramos, güey. A ver. Double, ven, cámbiame el arco. Hago una, vamos por los tíos, tíos, ¿eh? Ya me lanzaron uno. Ni en carro, güey, ni en carro, se ya. Uy, cuidado. Ay, no te, no te tomes tú, Rabash, aguántala, güey. ¿Cuántos tienen allá ustedes, Dum? Gracias, me necesitas. Teníamos una camioneta, güey. ¿Quién tiene fuego? Ya, ya, me avanzan por el medio. Tengo dos, tengo dos. Cuida esta puerta, tú, güey. Tú, tú, Duffy, ven, que tienes incendiario, ven. Ya se dieron otros incendiarios, se van a sí, entrar. Aviente, aguanta. No, 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 traten de tirarlo, güey. Traten de tirarlo. Ustedes ya que están acá, ustedes dos, ahí cubren. Cubran ustedes dos ahí puerta. Yo cubro el otro. Yo no quedo rojo, güey. No mames, que ese puto karma, ¿en qué pedo, güey? No te asomes, Dafi, no te asomes. No, ya se tornó campeado, Dica, ¿eh? Si hay otro arco, No, mejor yo agarro las ya, balas, al parecer los chicos no quieren arriesgar, no digo, no los culpo, pero pues bueno, el espectáculo se va, ¿no? En estos enfrentamientos que lo hacen así estos chicos y pues ojalá no, no tengamos la partida así de estresante. Uy, cuidado con él. Uy, ese Digger le pasó un ladito, Dica. Pero rozando la orejita, ¿eh? Ya sé. Ya ves tú ahí a uno, güey. No, yo no veo acá a nadie. Yo tampoco acá, Ah, no, avancen, no, avancen. Y es que todos se agruparon, güey, para sacar incendiaria. Neta, no le di, güey, puta madre. Creo que si hay uno ahí con ella, güey. Ah, ya, ya, no, no, no. Ya regresó el mío, güey, acá, carro. Ella, hey, aguanten acá, voy a ir por el arco otra vez, güey. Ya, ya tengo uno, güey. Muy cuidado, Dica, cuidado, que ese, ese Digger estuvo a punto, Uy, casi con esa granada, y bueno, los chicos de AW, Dica, no quieren... Uy, casi me bajan a este chico de Ravage. ¿Qué te pasa, amigo? Daffy, Daffy, sal con fuego, con incendio, a ver si pueden levantar eso. Uy. Cúbreme aquí, Daffy, van a querer entrar, va a querer rushear rápido. A ver si me da. Casi se cae. ¡Qué buena! No, pues ya con 9 segundos va a estar un poco complicado, Dica. Casi, Dica, casi. Pues sí, pero ¿por qué se tienen que ir hasta esos últimos minutos? La verdad, el enfrentamiento lo pudieron haber empezado más dinámico o intentarlo terminar hace como dos minutos antes, ¿no? Estos chicos están optando demasiado por el camping, ojalá no sea así en todas las rondas. Y no puedo creer cómo, cómo ellos ya inventaron el camping en este mapa que no se puede cambiar prácticamente. Tres. Sí, no, pero bueno, pues vamos a esperar. Aguanta, aguanta. Ya subió uno. Uno está en barrera, Manta. Qué bien, qué buena granada. Y pues ya tiene la ventaja. Qué buena granada por Daffy. Recompone muy bien Daffy ahí. No. Costalo, güey, aguántale ahí, seguía. Yo voy a cubrir que no levanten aquí, güey. Ándale ahí. Double. Si levantamos Boomer, güey. Sí, sí, es lo que quiero. A ver, levántalo. Sí, levántalo, inténtalo. Dejamos todo para acá, güey. Aquí hay un humo, güey. Espérate, al de ahí lo mato, güey, aguanta. Ya, ya se va, ya se va. Güey, no se murió este, güey. Ya te va, ya te va, ya te va arriba, ya te va arriba otro. Qué buen boomer. Qué buen boomer. Qué buen boomer. Le va a dar vuelta por el otro, los spawn. Justo H. Franco, voy a agarrar Franco, güey, se especialía la va a agarrar. Modo evasión, Dica, modo evasión. Cubran, nada más cubran, nada más cubran. Uy, casi le vuela la cabeza. Qué bien, Dica, la segunda ronda. Uf. Hay que asegurar, sí, así, hay que asegurar mismo.
sí. Chafi, no mames, no les de benditas, güey. No, hay que separarnos, igual. Bueno, ¿cuántos van otra vez? Sí. Daffy, ¿tú qué puedes ver? Uno, dos, uno, dos, tres. Ya cayó uno, muy bien. Muy bien los chicos de AW. Esa marca está tocadísima, güey. Aguanta. Muy bien, Dika. Todo parece ser que ya se... Uy, tocadísimo. A ver contigo, Ross. Tocadísimo, ¡qué bien! Le llegó con esa granada. Oh, no, no wey, mames, ¿qué pedo ahí? No, sí, bueno, está bien, güey, está bien. Ah, tengo que empujar eso, güey. Aguas con Ramas, güey, ya lo van a tirar. ¡Ya, cayó! Avanza tú, sí, Daffy, avanza, mijo. No, dos, la pinche pelea está ahí arriba. Dos allá abajo, güey, la marca. No, pero no. Va a empujar a Daffy, güey. Daffy, aguanta, no se puede. Abajo con el arco, espera. Quítate aquí. Daffy, acomódate, güey, te van a dar con Daffy. Voy con Daffy. No, esa ronda es suya, muy mal si se la sacan, Dika, ¿eh? El otro está ahí abajo con este Rabash. Aguanta, Daffy. Sí, no tendrían perdón, creo, esta ronda es ya está regalada prácticamente para que metan este 3-0. Ya abajo uno, ya se acomoda ahí Rabash, ya, marca, güey, bueno. Ve con él. El otro está ahí abajo, güey. No, Daffy, regresa, Daffy. Ve ese ya. Uy, qué bien, la sacaron muy bien, Dika. Muy bien, están a una, Dika, de dejar al campeón fuera. A una, Dika. Sí, obviamente ya solamente a una ronda, Mele, de dejar al campeón fuera de esta octava temporada. Muy bien por los chicos de W. Y pues bueno, apoyármele, ahora sí te emocionaron. Ahora sí, Dika, de 4-0. Igual, Dus. No, qué impresionante sería meterle un 4-0 a los chicos de SP, ¿eh? Uy, bien cruzado. ¿Adiós? Cruzadísimos todos. Bien, cruzadísimo, bien, pero bueno, ahí fallan un poco. Al momento, la mierda, qué pedo con el carro. Me vuela por Daffy, muy bien. Está en modo evasión con Boomer, Dika. Cruzadísimo, y esto podría ser todo para él, que se abra. Se abran. En carro. Hay que tener mucho cuidado porque Laker tiene boomer, ¿no? Sin lugar a dudas, no es nada fácil encararse un boomer. Ya le van a empujar. No puedes esperar, humo. Sí, no, pero está una de sacarla este chico y bueno. Uf, qué emocionante, Dika. De nuestras escaleras, ¿eh? Ahí se ándale ahí. Güey, neta, estoy laqueadísimo, no puedo hacer nada, güey. Aguanten, aguanten. Ok, dos balas. Ya subió a salir. Dos balas. Ya, déjame a mí, güey. Ahí está en medio, güey. Ya lo viste tú, Daffy. Va a entrar, tiene que entrar, güey. Ya lo va. Pues yo creo que lo que les podría convenir a estos chicos, Dika, es que agarren el otro boomer, ¿eh? Sí. No. La verga, ¿quién pero vamos a ver porque es que es difícil, la verdad es difícil este chico, tiene que salir uno aquí con los juegos bien puestos e intentarle hacer fintas para que tire el boomer, ¿eh? Sí, exacto. O como comentas, ¿no? Se abren dos y uno prácticamente en lo que se expone para que le pegue el boomer, el otro le pega rápido con el Snoop y lo bajan antes de que, bueno, pueda matar a uno o de que se lleve a uno. Pero ahí en esa posición que agarra este chico, ¡uy! ¡Se tragó el boomer! ¡Dale, güey! Tocadísimo, Dika, tocadísimo. Tocadísimo y se acaban de ir, Dika. Se acaban de ir, le acaban de dar al campeón una abolladura en su corona. Increíble, Dika, increíble lo que acabamos de ver. Con esto AW pasa muy bien por estos chavos, Dika. La verdad, se vieron bastante, bastante bien. La lograron sacar al último, Dika. Muy bien jugado, GG. Y pues bueno, SP se va con un horrible 4-0, Dika. ¿Cómo ves? No, pues la verdad, bien por los chicos de AW. Felicidades. Pues pasan a la final, Mele. Ya están en la final. Ya sacaron a los chicos de SP, que bueno... ya les habían regalado prácticamente el primer mapa, entonces pues bueno, no lo supieron aprovechar y en esta ocasión pasan. Felicidades y pues nada, prepararse porque ahorita van a jugar la final. Van a jugar ahorita la final, Dika, y uff, esto se pone intenso, Dika. Y bueno, pues ya el servidor de
de Twitch parece ser que ya anda resolviendo bien, pero si no, voy a cambiar ahorita de servidor en lo que iniciamos la otra gente. Déjenme cambiar de servidor, no se me vayan, voy a escoger otro server que esté un poquito menos saturado, y ahorita continuamos, gente. No se vayan, no se vayan, váyanle dando F5, vayan viendo todo ese show y yo ahorita regreso. No se vayan, gente, porque ahorita vamos con la siguiente semifinal. Gracias. No se vayan, gente, voy a detener eso tantito. Los de YouTube también, muchísimas gracias. Adiós, bye bye.